Guanajuato, Javier Contreras Ramírez, anunció que su partido presentará pruebas ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para acreditar que el diputado panista Daniel Campos Lango violó la ley electoral cuando pidió el voto a favor del PAN desde la tribuna del Congreso del Estado. Esto ocurrió el pasado jueves en medio de un intenso debate sobre el decomiso de propaganda electoral en una bodega del Partido Verde Ecologista. Al respecto, Javier Contreras reprochó el uso de recursos públicos que hizo su colega panista para favorecer a su partido en este proceso electoral. Este es el diputado Javier Contreras del PRI. Del IEG, una investigación por los hechos que sucedieron en tribuna el jueves pasado. Quiero decirle que nuestro equipo y nuestros abogados han empezado a hacer una investigación y un estudio acerca del asunto. Y bueno, difiero un poco de lo que había dicho el secretario. Sí es cierto que nosotros como diputados somos, tenemos fuero y que podemos decir algunas cosas y que con esa inmunidad lo hacemos. Pero una cosa es el decir y una cosa es el utilizar los recursos públicos. Y a lo que nosotros nos referimos es que el diputado utilizó los recursos públicos. El tribunal debe de valorar el uso de recursos públicos, no lo que dijo. Lo que dijo éticamente está mal. La tribuna, que es la máxima tribuna del Estado, merece respeto. Un respeto que debemos de tener todos los diputados y los políticos. Pero también es muy importante el que no utilicemos y despilfarremos los recursos públicos. Miren, este es un asunto de recurso público. Utiliza todo lo que es la infraestructura de este Congreso, la tribuna, el sonido, los medios, acapara todo. Y también el Instituto Nacional Electoral inicia ya por su cuenta una investigación de oficio sobre este tema. Quien informa es Jaime Juárez Jasso, el presidente de la Junta Local del INE. Que quien ha estado interviniendo ya hasta en función un poco de tribunales es el IEG. El IEG, ellos han estado atendiendo el tema. El INE a nivel local, no. No tengo información si el INE a nivel nacional haya hecho alguna petición desde allá, que por supuesto tiene facultades y atribuciones, pero a nivel local no hemos solicitado nosotros información. Independientemente de quién lo atienda, si se configura ya la violación, pues habría la sanción respectiva en su caso, ¿no? Depende de cómo se considere, si la consideran de gravedad o no, pero puede ser desde una amonestación pública hasta inhabilitación o multas económicas, ¿no? Dependiendo de cómo se catalogue, digamos, los comentarios de la violación a algún acuerdo del Consejo General, pero aparte también el hecho de que está prohibido hacer propaganda política por parte de algunos actores, ¿no? Principalmente. Agradecemos las imágenes del canal 8 TV Guanajuato.